Muy buenas noches, gente. Yo soy Zaino y ella es... Ah, creo que todavía no desmuteé el micrófono. ¡Holi! Hola, yo soy Zaino y ella es... ¡Hani Bonnie! Hola, ¿cómo estás, Hani? ¿Cómo estás, amor? Su conejita favorita y predilecta para estas fechas. Para las fechas de pandemia. Siempre. Always. Siempre. As por, always. Amor, las fechas de pandemia por tóxica. ¿O por qué? Hola, hijo de la chingada. ¿Qué traes ahora contra mí? Andas muy verguero. Muy barbero, barbero siempre, mi amor. Verguero. Pero la sientes muy bonita. Ay. Buenas noches, gente. ¿Cómo nos encontramos esta noche? Espero de todo corazón. Muy bien, estamos en otra pequeña, hermosa y divertida emisión de Monchis Couple, su show favorito, canábico, pro cannabis, o como le podríamos decir, simplemente fúmese un chorro con nosotros y escúchenos decir pendejadas, básicamente. Básicamente. El día de hoy, perdón la tos, pero es que ya me está dando coronavirus y ya ando medio paranoico, ¿no? Y estoy medio paranoico, ¿no? Tenemos que hablar de la paranoia porque madres, amigos, madres. Madres, o sea, creo que yo no soy el único paranoico aquí. Creo que ya hemos visto un par de casos. Pero miren, para introducir, antes del tema principal, quiero exactamente hablar de esto, de la paranoia. Como ustedes sabrán, ahorita en lo que es México, nuestro querido, amado y pendejo presidente, le vale madre todo lo que está relacionado a, pues, a la pinche pandemia, ¿no? Sinceramente, he visto presidentes de países muy pequeños o menos desarrollados que el nuestro, África, que tienen medidas muy estrictas para pandemias. En el caso, por ejemplo, de lo que fue el ébola, ¿dónde fue exactamente que vimos el video hace un par de semanas? ¿En Zimbabue? ¿O dónde fue? Sí, creo que sí, en Zimbabue. O sea, sí, o sea, el punto es de que allá ya tenían medidas para prevenir todo eso. Iban patrullas, o sea, en un país en el cual podemos decir que las calles no tienen ni siquiera pavimento, tenían medidas sanitarias mucho mejores que las que tenemos en México. Aquí el señor presidente acaba de decir el día de hoy que él se protege con un escapulario. Con un pinche escapulario de 25 varos es su protección para el coronavirus. Lo mostró a nivel nacional. Por eso mismo hablamos de paranoia el día de hoy. Esa paranoia que nos entra al ver que, pues, nuestro presidente es un vil pendejo. Esa paranoia que te entra cuando te cae el 20 de que en verdad es una pinche pandemia. Esa pinche paranoia que te cae para comprar pitomil de papel de baño. Al fin la gente se va a limpiar la cola, amor. Esperemos que los hombres heteros por fin se puedan limpiar la cola correctamente. Digo, porque ya ha habido muchísimos, pero muchísimos casos en los que, pues, uno se sube al transporte público y de repente llega ese hedor a cola. A cola. Y ves ahí un vato sombrerudo, de bigote. Digo, yo tengo bigote, pero no soy sombrerudo. Pero, ¿qué vamos? ¿Qué tienes que decir? ¿Vamos a darnos un toquecito, amor? ¿Toquecito? ¿Para empezar el tema, el primer tema? ¿Entonarnos a gusto? Para entonarnos a gusto, ¿cómo no? Venga, ¿lista? Yo ya estoy. ¿Tú? Yo no soy lista para esto. Va, qué va, vamos a darle. ¡Ay, papaya de Celaya! Mi pipa, más bien no es mi pipa, mis pinches encendedores están muriendo. Me he acabado tres encendedores al mismo tiempo, ¿tú crees? Dios mío. ¿En serio? ¿Desde la otra vez? Sí, fuera de mamada, o sea, ¿ves que yo tenía un chingo de encendedores? Tengo un vaso de plástico. Antes yo lo usaba para agua, me lo quedé arriba en mi cuarto.
Lo uso para encendedores y desarmadores y cosas que uso generalmente para, pues, para mi ganja, ¿no? Madres, o sea, de repente uno en uno no se me fueron perdiendo, se me fueron acabando. O sea, no soy una persona piromaníaca, por suerte, ya superé eso varios años atrás. Entonces, Ya lo superamos. ya lo superamos, por suerte, ya superamos la piromanía. Pero, o sea, güey, ya pensé que se me habían perdido. No, me los fui acabando. O sea, me fui. ¿Quién en su sano juicio se ha acabado un encendedor? ¿Y quién en su peor, juicio se ha acabado cerca de tres encendedores al mismo tiempo? Dude, hablo en serio, me da cosa. Pero bueno, paranoias, ¿no? Paranoias. ¿Y qué tenemos que decir sobre las paranoias aquí en México? Paranoias. Es que también tenemos que hablar de la falta de paranoia también es mala. O sea, Sí. por ejemplo, en mi caso es de paranoia. A ver, Por venga. mis padres, ¿no? Pero creo que a ti también te tocó la falta de paranoia. Sí. De hecho, o sea, lamentablemente, en mi caso, pasa y resulta que hubo mucha burla. Hubo demasiada burla con respecto al tema del COVID-19, a tal grado en el que sinceramente a mi familia no le importó. O sea, no le importó un carajo lo que está sucediendo ahorita con el COVID. O sea, ¿cómo explicarlo? Hacían bromas acerca del coronavirus, hacían bromas de cuarentena. O sea, lamentablemente, digamos que no es por insultar a mi familia, pero pues mi familia no se informa muy bien en ese sentido, digámoslo así, que no suene tan fuerte, no se informa muy bien en ese sentido, y pasa y resulta que la pedrada no les cae, provecho por cierto, la pedrada no les cae hasta que no la están viviendo y hasta que no la están viendo. O sea, si no ven que toda la gente en la calle trae cubrebocas y que la gente en verdad está cerrando establecimientos y que la gente está comprando 120 rollos de papel de baño para la familia y que duren 40 días con 120 rollos de papel. O sea, si no ven eso, no se alertan. Entonces, pasé una pena muy grande en ese momento porque, digamos que en este caso mi madre se andaba burlando del coronavirus, decía, ay, sí, la cuarentena, ay, sí, que no sé qué. Y hasta Hani lo escuchó, o sea, Hani lo escuchó. ¿Cómo se andaba burlando? Y yo volteé y le dije, oye, como que no es nada correcto burlarse de que la gente está muriendo en otros lugares, ¿no? Y se quedó callada, es como de, mamá, es en serio. La gente se está muriendo de esta mierda. Y no es por ser mal plan, mamá, pero tú eres la más propensa en esta casa para morirse de esa cosa. O sea, el primer paciente de coronavirus es un hombre de 41 años que murió en un hospital privado del norte de la Ciudad de México. Y este vato asistió al concierto de Ghost que se celebró hace 2 semanas. El martes de Éxito. hace 2 semanas, ¿no? Un hombre de 41 años, pero todos dicen, no, es que, güey, los que fueron al concierto de Ghost, se van a infectar. No, güey, no, 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 no. Al parecer resulta que este vato era diabético, tenía sobrepeso, hipertensión y problemas respiratorios. Un metalero de años, o B sea, básicamente un metalero de años. Que seamos honestos, un metalero de años Ghost no que es como que muy nunca metal. salió de casa de su mamá, Básicamente. básicamente. Básicamente, un gordo metalero. Embarazó a la primera, Un gordo metalero, un gordo metalero. un Fue la gordo pri metalero de calidad. sí, fue la primera persona en morir en México por coronavirus. Y resulta que fue el concierto de Ghost. Y es como de, güey. Y tengo bastantes amistades que fueron al concierto de Ghost. Y fueron como de, güey. Güey, no mames. O sea, tengo uno que dijo, güey, yo estoy en. Ah, perdón, tengo que hacer el tono de él. Es que ya estoy en el doctor y puta madre. O sea, es que me. No sé si estoy enfermo de coronavirus, güey. O sea, es como de, güey, no, creo que ya te estarías muriendo de fiebre. O sea, el coronavirus, para los que no lo sepan, porque todos hemos escuchado, ay, el pinche coronavirus, güey, el pinche coronavirus es como una gripa, pero no es una gripa. Y escuché, y wow, también para ti, Luna. Lunas. Y siendo específico, hagan de cuenta que los síntomas son estos.
tienes flujo nasal, tienes fiebre y dificultad para respirar, ¿no? Síntomas que sinceramente puede sentir una persona que fuma mucho, una persona a la que le afectan mucho los cambios del clima, una persona a la que pues simplemente, vaya, son Ya le muchos, falla algo, ¿no? Alguien que ya ya le viene falla algo, o defectuoso. sea, ya están chochos, ya Sí, o están sea, chochos. ya de plano alguien que ya viene defectuoso. Exacto. Entonces es como que le empiezas a maquilar, ¿no? Ok. Es como una gripa, pero no es una gripa. Ok, entonces, por ejemplo, yo he tenido una gripa leve, muy, muy leve. O sea, sinceramente he tenido gripa casi una semana. Pero es una gripa de tantito moquito, un estornudito. Y ya, ¿no? Pero sinceramente mis defensas bajas hacen que me cargue la verga si me topo un vato con coronavirus, ¿no? Pero, ¿qué es lo que diferencia el coronavirus de una gripe normal? Porque tenemos la fiebre, tenemos el moco y tenemos la dificultad para respirar, cosas que nos dan una gripa muy fuerte. Si, mira, si te ves a un espejo y tienes todos estos síntomas, si te ves a un espejo y tus labios empiezan a tonarse azules, güey, ya, F, güey, ya valiste verga, güey. ¿Es acaso el único síntoma que ya te dice, güey, ya te cargó la verga? Los otros son síntomas demasiado comunes que te pueden dar por una fiebre, una calentura. Puede dar por cualquier cosa, un moquito o fiebrecita. O si fumas mucho, se te dificulta la respiración. Pero, güey, o sea, no mames. Labios azules, güey. Me veo al espejo y digo, ay, güey, ya puedo tomarme fotos para Tumblr, güey. Ah, no, espera, me estoy muriendo de coronavirus, güey. Básicamente es eso. Amor, ¿estás ahí? Sí. Ok. ¿Cómo ves? O sea, se te tornan los labios azules. ¿Qué onda? What? Sí, es lo que son los síntomas del coronavirus. Ya si se te tornan los labios azules, ya valiste Azul. madre. Pues lo estoy diciendo en el stream. Madre. Lo estoy diciendo ahorita. No me estabas escuchando, ¿verdad? Sí, no, sí. Pero, o sea, básicamente te ves al espejo y dices, puta madre, tengo el look para Tumblr, tengo los labios azules, me moqué la nariz. Puta madre, tengo cara de muerto y dentro de uno ya está como de, pues muerto ya estoy, güey, ya me dio coronavirus, güey. Pero, Sí. ¿tú qué paranoias has vivido en este caso? Ahorita con todo esto, ¿qué es lo que has visto por parte de la gente? Yo he visto que todo el mundo se quiere poner gel antibacterial como pendejo. Quieren bañarse en gel antibacterial. Dios mío, no hagan eso. A mí me da mucha ansiedad el gel antibacterial. ¿Por qué? Porque te saca la mugre. Literalmente el gel se hace bolitas de gel con mugre. Y a mí me da mucho asco eso porque, por ejemplo, te pones el antibacterial y para quitarte esas manucitas de mugre con gel, te tallas en la ropa. Y pues todo se quedó ahí, Y ¿no? pues, no, deja de eso, tu ropa está en contacto con el ambiente, con todo lo que tocas. No mames. Sea, es lo que dicen, ¿qué cosa usas todo casi todos los días y nunca lo lavas? Nunca en la vida lo vas a lavar. Un fajo, el Un cinturón de tus cinturón, un pantalones. fajo. Ah, Es yo un solo fajo. conozco los fajes de los que me das tú. ¿Qué pedo? Se antoja, Se antoja. urge, Pero, o urge. sea, sí, todos los virus se quedan en los cinturones. Sí, o sea, te quitan las muestras de gel, te limpias en la ropa, ropa que está en las mismas superficies que tus manos, probablemente. Y es como de te vuelves a embarrar de esa mugre. Entonces, ¿qué pinche caso tiene ponerse el gel antibacterial, Exacto. no? Que es Ah, como, chale. déjenme avisarles algo, tampoco se sequen las putas manos en los testos de aire, porque, verga, esas madres tienen más bacterias de lo que usted. Esas madres tienen más bacterias que la taza del baño. De hecho, Así de fácil se las pongo. Porque esa yo madre no prefiero la el limpias, no me la papelito. limpias por encima. Yo prefiero el papelito. Aunque Sí. digan que talo árboles y que soy un pinche inconsciente, yo prefiero mil veces el pinche papelito. Papi. Como esa escena de Los Simpson donde Homero se lava las manos y de repente se empieza a limpiar con el turbante de un vato y Marge de Homero, respeta. Oh, sí, perdón.
Y va al turbante de otro vato y tiene la máquina integrada en el turbante y se sopla el aire y dice, ah, con esto nunca quedan secas. Pero no hagan lo de Homero, no hagan lo de Homero, no se sequen en turbantes de la gente porque luego les pueden explotar encima. Por favor, sean conscientes con sus vidas y con las que lo, y con las vidas de la gente que los rodea. No insulten a talibanes, pero bueno, volviendo al coronavirus. Volviendo al coronavirus, cielo, ¿cómo andan las tiendas? ¿Cómo andan las tiendas ahorita por el pinche COVID-19? Pues miren, hoy, por si no saben, entré en pánico y fui a hacer compras de pánico. Nada, no es cierto. Pero Hice compras de pánico, compré un chingo de helado. sí, de carne. A huevo, pero ajá. Creo que es la primera vez desde que vivo con mi padre hace un año que hacemos un súper tan bien hecho. Qué buena onda, qué buen pedo. Hacen falta más pandemias, ¿no? Qué bonito. Sí, porque no mames, comprábamos, los dos llevábamos puros dulces a menos que fuéramos a hacer una comida en específico, si no, puros dulces. Qué bonito, pandemias en familia. ¿Quieres unir a tu familia? Y Infecta a bueno, China. y fuimos al súper y había una señora, ya al final, fuimos tarde. Ajá. Ya al final había una señora que llevaba guantes y cubrebocas y lentes puros. Verga. Y luego hubo oferta de papel higiénico, lo Oferta. cual fue muy gracioso. Una Sí, había oferta. un paquete de pétalo de 32 rollos, 100 pesos. No mames. Estaba baratísimo, güey, ya no había, fue Y horrible, ya porque y vemos a todos los el de pétalo es Monterrey. mi... Y vemos a todos los de Monterrey. ¿Alguna vez se han limpiado el culo con papel pétalo? Ah, yo no Es recuerdo. hermoso, es hermoso. Huele bonito, el papel está perfumadito, pero perfumadito mamón, está súper, súper pachoncito. Sus servilletas de cola, señorita Hani. Sí, o sea, ya, tratando de hacer limpiarte la panocha y el ano con esa. Guay. Guay, ¿por qué? Sus servilletas de culo, señorita Honey Lo intencié. Bunny. Por cierto, queremos mandar saludos rápidos a Paloma Loli. ¿Qué tal, Zaino? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos haciendo un poco de La podcast. Paloma. Y también a Kuro-chan. Emi, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espero que ¿Qué onda, estés muy, muy Amy? ¿Cómo bien. andamos? Espero que muy, muy bien. Pero madres, compras de pánico. O sea, ya por fin la gente se empezó a limpiar la cola. Por fin. Esperamos que sí, porque sí. Porque de hecho mi mamá, para los que no sepan, mi mamá trabaja en una tienda de Walmart. Ajá. Mi mamá me dijo, me habló el otro día y me dijo, oye, hola hija, oye, fíjate que ando porque, pues para empezar ya están recibiendo, tienen un cierto horario para recibir la mercancía. Y ya les dijeron que ya no importa la hora que llegue el camión con mercancía, tienen que recibirla. Están quedando sin mercancía. O sea, de plano, la mayoría debe ser papel higiénico. Sí. Y me habló así como de, oye, hija, ¿ya escuchaste que la cuarentena, que esto, que la chingada? Y entonces me dice, pero oye, es que no entiendo por qué se están llevando tanto papel de baño. No entiendo, se está acabando el papel de baño. ¿Qué les pasa? ¿Están tontos? ¿Están locos por el papel de baño? Que no sé por qué presiento que todo esto del papel del baño va a ser algo así como lo que pasó en Venezuela. No mames, vamos a limpiarnos el culo con billetes. No, o sea, me Ah. refiero a que en Venezuela cuando empezó la crisis ya bien culera, todo el mundo se acabó el papel de baño, fue lo primero que se acabó. Fue lo primero que hizo falta, ¿no? Sí, el ¿Te papel del baño. imaginas al vato que tardó mucho en llegar a México? Llega a México y de repente es como de, no hay papel de baño, güey. Y él es como de, puta madre, no de nuevo, cabrón. No mames, ya estoy cansado. A ver, pásame un Benito Juárez, güey. Chingue su madre. No mames, güey. Verga. ¿Por qué hace falta el papel de baño? O sea, ¿qué? O sea, yo
priorizaría comida. No mames, cualquier cosa, sacas una Biblia y te limpias la cola, ¿no? Sacas los libros de la SEP. Todos menos el de cuentos, porque el de cuentos vale mucho, ¿no? Es un valor sentimental leer a Paco el Chato. Pero sacas el de historia, el de ciencias naturales, y con eso El de te historia. limpias. O sea, mira, y si tienes chorro, sacas el pinche Atlas, que estaba pinchemente grandote, el Atlas de la SEP, y con eso te limpias la cola, güey. Pero, o sea, ¿por qué priorizan papel de baño? Esa es mi gran cuestión. ¿No tienen algo más que no sé, güey? Madres. Madres. Pero bueno, así es como están las cosas ahorita con el coronavirus. Las tiendas están hechas un desmadre. Falta papel de baño. Y lamentablemente, pues lo que da coraje es de que por culpa de los pinches paranoicos hay gente que en verdad necesita víveres y eso y no los puede obtener porque un pendejo ya se llevó 94 yogurts o 12 rollos de 48, 12 paquetes de 48 de papel de baño, ¿no? Pero pues tantita conciencia y tantita madre, ¿no? Sí. Ahora sí que tantita madre. Hay gente que sí lo necesita, no hay que ser inconsciente, solo hay que comprar lo que debemos de consumir. Y la cuarentena no se trata de no salir, no, se trata de salir de manera responsable. Solo si te hace falta algo en tu casa, sales y lo consigues. O en este caso, güey, te falta papel de baño. Puta madre, güey. En Amazon vende papel de baño, güey. En Amazon venden papel de baño, güey. No necesitas, otra cosa, güey. Puedes comprar pinche papel de baño por internet. Te lo traen a la entrada de tu casa, así como el esqueleto ese del meme de Calacas Chido. Sus servilletas de cola, mi señor. O sea, güey. Básicamente. Ay, no, yo usaste la misma broma 2 veces en un stream, Katie. Pero bueno, ¿quieres pasar al siguiente tema? El siguiente tema ya es el tema principal del podcast, amor. Pues quería compartir mis teorías conspiranoicas respecto a esto, A ver, a pero ver, a ver. claro. Jala, 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 jala. Aquí las teorías conspiranoicas son más que bienvenidas. A ver. A ver, continuando mi ¿cómo se llama? Mi rant sobre lo del papel del baño, porque o sea, mi mamá me dijo así como de, ah, es que se están llevando un chingo de papel de baño. Pero no se refería a la tienda, se refería a los medios. Alol. Y luego vi la oferta de papel higiénico, de papel de baño. Y fue como de, ah, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? Fue como que tu pensamiento, pues, le diste al blanco a tu suposición. Sí, o sea, porque pues se hace cuenta que me dijo así como, ah, fíjense el meme. ¿Pero te has fijado cómo hay temporadas en las que el papel, algún producto, el que sea, baja de precio? Sí. Entonces yo siento que es esa época en la que el papel de baño baja de precio. Yo creo que tiene que ver con la producción del mismo, ¿no? De Sí, o sea. que pues prácticamente el papel de baño, no sé, es papel, literalmente son árboles. Yo creo que hay como que una cierta época donde pues no pueden deforestar la selva lacandona y pues dicen, espérate tantito, güey. Vamos a dejar el papel más barato. O más bien, es más barato cuando la demanda es más baja. Cuando la demanda es más alta, los precios suben. Cuando la demanda es más baja, los precios bajan. Entonces, extrañamente, yo creo que la época vacacional y todo eso influye en que la gente no se limpie la cola o algo así, como para que lo dejen más barato. Suena chistoso, pero es lo que uno piensa, ¿no? Debe de haber algo ahí. Debe de haber algo de verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amor? ¿Sí o no, Curi? Te huevo. Pero sí, ¿Qué otra teoría conspiranoica tienes por ahí? por ende, con base a esa información, uno se da cuenta de que, para empezar,
¿Compartieron las mismas fotos y videos de cuando empezó lo de Venezuela? Oh, sí, es cierto. Porque yo no he visto, o sea, yo no he visto que nadie me comparta un video donde se vea todo bien, o fotos que no parezcan de Black Friday, Ándale. o de memes en general. Sí. Te lo digo porque, por ejemplo, una foto que compartí de una señora que llevaba un carrito lleno de flanes y de Yakult. Así se surten las señoras que venden desayuno fuera de las escuelas primarias. Madres. ¿What? A ver, a ver, a ver. Sí, o sea, Ajá. una señora que, no sé, que va a tener a sus nietos o así, pues Ajá. compra un chingo de flanes y de Yakult, ¿sabes? Sí. O sea, es una manera muy extraña de Ajá, o sea, precavirse, ¿no? siempre, siempre hay gente que lleva de algún lugar, o sea, del súper o de tiendas así, que vaya. Porque pues usualmente hay productos que no puedes llegar con el proveedor y decirle, ah, tú déjame el producto, Ajá, ¿sabes? sí. Por Entonces, cierto, rápido, un saludo a Néstor 062. Buenas, buenas noches, Néstor. ¿Qué onda? O sea, hay cosas que en las que simplemente no puedes llegar y decir, güey, quiero tantos de estos. sí, o No, sea, ajá. por eso se inventaron las tienditas y las tiendas de menudeo. Claro. Entonces, pues hay gente que, entonces yo no he visto una foto que realmente, o un video que realmente diga, ah, están con el coronavirus. ¿Sabes? De hecho. Sinceramente, yo siento que es mucha paranoia colectiva. Es como le venía diciendo a. Hay una señora que nos ayuda aquí a hacer la limpieza. Le ayuda a mi madre a hacer la limpieza. Se llama Sirina. La conozco prácticamente desde que tengo como 5 años, ¿no? 5 o 6 añitos. Y haz de cuenta que ella me dijo, oye, Alan, ¿y esto es verdad? Y yo le digo, sí. Dice, ¿tanta paranoia es real? Y le digo, sí, es real, es muy real. Y me dice, ¿en serio? ¿Y de dónde dijeron eso? Y le digo, es que prácticamente lo que es Francia, Italia y España, aparte de China, ya están en cuarentena y todo está valiendo madre. Y se pone muy nerviosa y como que quería llorar. Le digo, pero no, la cosa no está tan mal. Y me dijo, ¿por qué? Porque las medidas de prevención son muy sencillas, muy, muy sencillas. O sea, nada más uno tiene que quedarse en casa, lavarse las manos cada vez que llega de la calle, tiene contacto físico con alguien externo que no es de la casa, después de haber sido desinfectado. Ser precavido con tus celulares, con tus objetos que más tocas. No usar gel antibacterial, porque no sirve. No, si nada más te lo echas sin antes, sin previamente lavarte las manos. De otra manera no sirve. O sea, le digo, tampoco es bueno usar cubrebocas. Dice, no es bueno usar cubrebocas. Y yo digo, no, porque es una bacteria, no es un virus. Y digo, es un virus, no es una bacteria. Y el virus necesita humedad y calor para poder tener un ambiente apropiado donde crecer. Y lo que le da ese ambiente al virus es el cubrebocas. Él me dijo, ah, me dice, ¿y no es bueno viajar? Y le digo, no, no es bueno viajar. Dice, es que quiero ver a mi mamá, está en Guerrero, y yo de madres. Le digo, lo más apropiado sería esperar. Me dice, pero me voy a ir en el coche solo con mi hija y su esposo. Le dije, ah, bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Ya no es lo mismo ir a una estación de autobuses, tomar un autobús colectivo con mucha gente, ¿no? Ahí puedes tomar tus propias medidas y, de higiene y viajar seguro, ¿no crees? Pero, o sea, ya la procuré tranquilizar un poco porque si se estresa mucho la gente cuando le cae el 20 de que esto es real. Y ahí va la paranoia colectiva que viven todos, ¿no? Pasa muy fuerte y pasa muy seguido. ¿Verdad? Sí. ¿Tienes alguna otra teoría, amor? Creo que solo eso. El Por. papel higiénico es mi misterio del coronavirus y de la pandemia. Su servilleta de cola.
Perdón, no se me puede olvidar lo de la servilleta de cola. No se me puede olvidar lo de la servilleta de cola, demonios. Pero, ay Dios. No, qué cosa estamos viviendo. Ahora sí, ¿quieres que demos concluido por este tema y pasemos al principal? Are you ready? Okay, sí, estoy Va. lista. Va, va, va. Pues, pasando al tema principal de lo que es el programa de Monchis Couple de día de hoy, vamos a traerles historias creepies, pero no historias creepies comunes y corrientes. Todos hemos sabido de aquellas historias que nos han hecho reír, nos han hecho llorar, nos han hecho experimentar que estamos en otros mundos. No me refiero al cine, no me refiero a un libro, no me refiero a algún video de YouTube, me refiero a los videojuegos. Pero, ¿qué cosas nos pueden hacer, en este caso, sentirnos de lo más perturbados, de lo más aterrados y que nos quite completamente la fe en la humanidad? Gente, hoy les vamos a hablar de videojuegos de la Deep Web. Y para empezar, amor, ¿has jugado alguna vez algún juego de la Deep Web? O sea, porque hay La muchos, hay Deep Web. muchísimos. Hay muchísimos. O sea, y puede que fácilmente uno diga, no, es que ¿cómo que juegos de la Deep Web? O sea, es que yo no sé, culo. No, sí hay videojuegos en la Deep Web, o sea. Va a pensar, es que, ¿qué tal si meten el GTA San Andrés en la Deep Web? Lo descargo de Pirate Bay. No. Pero sí hay videojuegos en la Deep Web. ¿Tú alguna vez has jugado uno, amor? Hay muchísimos. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Has jugado alguno? Sí, hace mucho, mucho tiempo. Para esto necesito que sepan que tengo un primo mucho mayor que yo, que es como de la edad de Alan, pero mucho más grande. Soy mayor. Sí, es mayor que... Pero pues es mi primo mayor, sí, me llevo unos añitos con él, ¿no? Y pues yo no tenía internet en mi casa, yo era muy chiquita todavía. Entonces, resulta que empezamos a pagar en internet y me enseñó varias cosas y tal. Y fue como, oh, qué bonito. Pero entonces el vato empezó a meterse a ciertas cosas y tal, y terminamos en la Deep Web. Usaron Pues para ese programas como entonces, Onion y eso. sí, que para ese entonces pues era súper normal, supongo. O sea, todo estaba como, era como un rumor a voz. Que en sí, cuando entras a la Deep Web, sinceramente es bien aburrida. O sea, Entonces llegó un hemos estado. momento ya. Continúa, continúa. Ya después yo creo que alentado por sus amigos, que pues, y lo peor es que no lo quería ver solo y yo ahí andaba de... Andabas de curioso. Sí, Ahí de. entonces ¿O ya qué? pues, empezamos a ver todo. ¿Y juegos jugaste? Sí. ¿Cuáles jugaste? Es que no me acuerdo de los nombres. Bueno, no importa, puedes describir el juego, no de una manera que nos banee de Twitch, pero pues sí para informar. Pues era como túneles, como un laberinto. ¿Sabes cómo ese video del laberinto de... ¿De Windows? Como Ajá, el que laberinto al de final te Windows, salió un el screamer? fondo de. Ah, ok. Era Creo que esos como. eran de los más básicos, que sí te salió un screamer, o sea, pero el juego continuaba, te salió un screamer y el juego continuaba, te salió un screamer y el juego continuaba y continuaba. Y Madres. entrabas como a recámaras de colores o estampados diferentes. Ya saben, ese estampado de Doom. Y este...
Y pues entrabas a las habitaciones y volvías a explorar la habitación. Y si no tenía puertas, pues tenías que regresar, pero en lo que regresabas te salía un video corto como un GIF. Un video cortito de qué? Como un GIF. Con Y cosas salían perturbadoras. actos criminales. Solo voy a decir eso, actos criminales. Wow. Qué Y se vean muy pedo. reales. Bueno, yo creo que eran reales en este caso, pues hablamos de la Sí. Deep Web. En mi caso, yo quiero contar de que jugué uno. Lo jugué con una ex. Este sin ofender a la presente, toda bonita y preciosa. Pero quiero contarles de este juego que milagrosamente y no sé cómo. Y es en serio, no sé cómo lo pudo descargar. Por suerte, no está en mi computadora y nunca existió en mi disco duro. Está en el disco duro de mi ex. Y no, nunca limpié su disco duro. Entonces me he de suponer que el pinche juego sí ha de seguir ahí. Y eso ya es un cargo criminal muy serio. Pero continuemos. Extrañamente estábamos viendo el dichoso juego de Dross, video de Dross, de videojuegos de la Deep Web. O sea, no nos estamos fusilando el tema, nada que ver. Y haz de cuenta que me dijo: oye, quiero hacer un canal de streams. Bueno, o un canal de videos de videojuegos. Y yo de, va, hay que hacerlo, lo hacemos los dos juntos. Lo hicimos. Subió un par de videos de gameplay. Yo subí un gameplay de Roller Coaster Tycoon que me gustó muchísimo porque prácticamente hago explotar a medio pueblo con pizza radioactiva, pero ajá. Me dijo, vamos a bajarlo. Yo de, ah, el juego, pendejo. Ah, sí, no, no es cierto, es una cosa. Bajamos el juego que sospechosamente estaba en Mediafire. Yo creo que a la persona que lo subió a Mediafire inmediatamente fue buscado y encarcelado porque, dude, ¿cómo cuelas? Bueno, después, más adelante diré el contenido del juego. Pero les voy a dar una pequeña descripción que la encontré en una página, la quiero leer. El juego se llama Sad Satan o Satán Triste, Fórmula Gamer, claves crípticas. Laberintos oscuros con un gran contraste y escenarios mal iluminados, gritos espantosos de niños y voces ralentizadas, clips de sonido incoherentes, imágenes crudas. He aquí la recapitulación de un videojuego sui generis que está cobrando auge en los últimos días por el trasfondo en su simulación y lo sugerente de sus complejos enigmas, más que por el hecho de ser un simple juego de terror, aunque con el tono característico del incógnito, puesto que solo se poseen noticias de su existencia gracias a un youtuber que canceló su emisión tras lo que parecía un dilema que le ponía los pelos de punta. Deep Web o Internet profunda, red invisible, como fuente 500 veces más grande que la red superficial y un 95% de toda la información públicamente accesible. O sea, si no encuentras algo en Google después de la página 3, vas a la página 4 de Google, eso ya es la Deep Web, confirmado. Vinculada con un sistema clandestino de asuntos morbosos e ilegales, información restringida con el sello inextricable, sorry, de los gobiernos y agencias, así como un mayor porcentaje de datos inservibles que confinaron en servidores intermediarios, determinada inextrínsecamente o por resultar inaccesible a los motores de búsqueda convencionales, amparada por códigos y una red de enlaces o relays que es preciso desentrañar retransmitiéndola hasta acceder a la página correcta. Miren, este juego, básicamente es una explicación muy breve de la Deep Web. Este juego, Sad Satan, dice aquí este reportaje que no existe, güey, yo lo jugué. Y les voy a contar mi experiencia. Les voy a contar mi experiencia con un juego de la Deep Web. Heisen Nestor. ¿Qué onda, Palomo? Heisen Nestor. Exacto. De hecho, sí, Heisen Nestor era el nombre. Hagan de cuenta que pues, lo bajamos, ¿no? Decimos, ok, lo abre.
Empieza el juego, dices Add Satan, le pones Start, dice Start Game, nada más le puches una tecla y te transmite inmediatamente un túnel. Y hagan de cuenta que es la sensación más horrida y pavorosa. Es un túnel en el cual todo el shader del juego no tiene texturas. Ay, se activó Siri, qué pedo. No tiene texturas el juego, o sea, solo son como bordecitos blancos, todo, como si fuera un cel shading inverso, sin colores. Todo es negro y las orillas son, los bordes son blancos. Y haz de cuenta que en ocasiones te va persiguiendo una niña y vas caminando por túneles y pasando puertas. Pero hagan de cuenta que si realizas ciertas acciones en algunos cuartos, te salen, como dice Hani, screamers. Y uno de estos casos, y la razón y el material por el que, o sea, yo sinceramente me dio mucho miedo, salí de la habitación y después me enseñó el gameplay. Pero tiene imágenes muy fuertes, de contextos muy, muy ilegales. O sea, tiene gore, tiene muchísimo gore. Tiene gritos, tiene texto inaudible. Y se les juro que nada más estoy hablando de esto. Y se me eriza la piel. Te lo juro, amor, que me da miedo. O sea, recordar lo que vi en el gameplay neta me da mucho miedo, causó mucho impacto. Y ante nosotros se vio una imagen de pedofilia. Una imagen de pedofilia. Así. No sé si describirla sea correcto porque no sé si me va a No, traer de no, solo Twitch. así. No, no, no. Y se muestra con un grito de una persona siendo asesinada, porque se escucha cómo está gritando de dolor. De una persona ya adulta. Y se los juro que esa viva puta imagen se me quedó grabada hasta hoy. Ya ha pasado cerca de 6 años. Y nada más me acuerdo del Sad Satan y es que se me hiela la piel. Y sinceramente no me quiero seguir acordando porque me voy a dar un puto mal trip porque estoy high. Y neta, me voy a dar un puto mal trip porque ya estoy high. Ahorita me siento contento como para andar como para andar recordando estas cosas, ¿no? Pero sí, jugué un juego de la Deep Web. Fue horrible. Y creo que ¿crees que sea el mismo que tú jugaste, amor? Creo que sí. Bueno, es que puede ser. Porque es que lo único que me acuerdo es que los otros lunes eran negros. Puede ser el mismo, ¿eh? Puede ser el mismo. O sea, fuck. Se los juro que nunca en mi vida, neta, había sentido pavor como este tipo. O sea, una cosa es que te dé miedo un screamer normal. Yo creo que el screamer es como que tu desvirginización del internet. Es como que tu. Como, a palabras más horribles, más arcaicas, una defloración del internet. O sea, estarás de acuerdo conmigo, amor. Básicamente, cuando tú ves un screamer, ya no vuelves a ser el mismo. Sí, Quedas traumado de por vida. no es ese nivel. Cuando ves un screamer neta, te cambia la vida completamente. Ya no confías en YouTube, no confías en Facebook, no confías ni en los pinches videos de WhatsApp. Yo por muchos años, como por unos 5 años, estuve básicamente cada video que cargaba de YouTube, yo lo agarraba, lo paraba. Y con el mouse arrastraba la pestaña para ver todo el contenido del video y revisar si no tenía screamers. Así de paranoico estuve durante mucho tiempo. Y fue horrible. Fue espantoso. Se los juro. Fue espantoso. Pero vaya, o sea, se los juro que es otra cosa. Ver un screamer. A ver ese screamer. A ver ese screamer. Ese screamer que completamente puede llevar a mi ex a la cárcel, pero ajá. Ese pinche screamer, neta, no. No vale. Está horrible. Y genera traumas. El juego en sí me genera un trauma muy grande. De ahí en fuera, hay otro juego que quiero mencionar, amor.
Tú, no sé si tú lo hayas visto. ¿Tú has visto el viejo motor del Doom viejito? Que luego se la curran y empiezan a sacar mods a lo bestia de Doom. Creo que Amor. sí. O sea, hay gente que modifica el Doom, modifica los sprites y haz de cuenta que pueden poner como algo de Sonic o algo de X cosa en el juego y modifican las texturas, crean niveles nuevos. O sea, este vato agarró no mods, sino él empezó, bueno, sacó mods y luego él empezó a poner más de su cosecha. Es un vato italiano y creó el Sí, sí, videojuego sí. Grezzo Due, Grezzo 2. El Grezzo 1, Ah, sí, no lo... sinceramente, no lo jugué. No. Pero Grezzo 2, o sea, por suerte, Grezzo 2 no es no es un juego que tú digas, ay, me voy a ir a la cárcel por esto, en comparación a Satan. Grezzo 2 tiene mucho gore, orina. Lo malo es que es muy políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque tiene una de chistes antisemitas, tiene una de chistes racistas, neonazis, o sea, y el vato lo especifica. Dice, yo soy completamente imparcial, nada más quiero, porque he hablado con el creador. Y me dice, yo soy totalmente imparcial, lo único que quiero es pues ser lo más políticamente incorrecto que se pueda, porque me gusta ese tipo de sátira, me gusta ese tipo de humor, me gusta burlarme de todo y parejo. Tan solo la portada del juego, amor, la portada del juego era el Papa Juan Pablo II, jalándose la pija, levantando el dedo. Y el Papa Juan Pablo II es un boss en el juego. Y en la primera escena peleas contra Jesucristo, mientras interrumpes en la boda de tus abuelos, en las bodas de oro de tus abuelos. O sea, guay. Guay. Es una gran sátira, es una muy buena sátira. Muy bueno, es muy bueno. Y sinceramente, si se lo pueden conseguir. El link original estaba en la Deep Web, pero ya después, como vieron que nada más era un mod de Doom, la gente empezó a decir, súbelo a algo más accesible. Y sí, el vato tiene página de Facebook, pueden buscarlo como Grezzo 2 o Grezzo Due. Grezzo Due. Y el juego está en italiano, les recomiendo conseguir el parche en inglés. Pero ajá, el juego es muy bueno, es muy divertido. ¿Por qué? No es porque sea antisemita, no. Sino porque tiene tantos pinches mods puestos. Tiene tantas armas. Tiene escopetas dobles. Tiene lanzacohetes. El BFG. Todas las armas del Doom. Tiene unos. Extrañamente tiene un. Te puedes arrancar el brazo y lo avientas como granada. Y eso es un arma. Y es como de, güey, qué buen pedo. Qué buen pedo. Y todos los trucos del Doom funcionan en él. Y eso es tan genial. Pero, madres. Sinceramente, Dios. Podemos ver muchísimos juegos, muchísimos, muchísimos juegos de la Deep Web hoy en día. Muchos de ellos, sinceramente, tienen una connotación más oscura. No tan felices como Grezzo Due, es más como Sad Satan. Por ejemplo, hay uno que no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo el nombre, pero es un juego de un cocinero. Que tienes que deletrear. Originalmente era un juego para aprender a escribir en el teclado. Es como Type of the Dead. Que es House of the Dead. Pero en lugar de tener pistolas y apuntar con una pistola de infrarrojos en una pantalla, tienes tu teclado. Y los personajes son súper pendejos porque tienen un teclado mágico en sus espaldas con armas. Pero, ajá. Y mata zombies tecleando las letras que están en los zombies, deletreando palabras. Pero en este caso, el juego. Este susodicho juego trataba de enseñarte a escribir y todas las palabras estaban relacionadas a ingredientes de cocina. Era un chef que conforme vaya ibas escribiendo el ingrediente, él iba echando lo que es los ingredientes a la olla, ¿no? Entonces escribías carrot, escribías carrot, escribías onion, echaba la olla.
Pero todo esto empieza a cambiar porque el juego va aumentando de velocidad. Conforme va aumentando de velocidad, las palabras empiezan a cambiar. Y estas palabras pueden tornarse un tanto gráficas, porque podías de repente escribir Head y aparece una cabeza decapitada en la mesa y la aventaba a la olla, acompañado de que la música empezaba a cambiar. El chef se empezaba a reír como loco. Y las imágenes empezaban a tornar perturbadoras. De repente había pequeños frames perdidos que si tú los pausabas durante un gameplay o durante una grabación, estos eran imágenes de mutilaciones, imágenes perturbadoras, ¿no? Vaya que es algo que impacta demasiado, ¿no? O sea, el juego se iba acelerando, 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 acelerando. Y no acababa, no acababa. Pero unos programadores, según lo que dicen, fuente, créeme, güey, unos chicos lograron descifrar porque era un juego de dos, o sea, del sistema operativo 2, no de dos jugadores, no sean pendejos. Del sistema operativo 2, hagan de cuenta que cuando llegabas a cierto nivel, el juego se crasheaba y mataba a tu computadora. Esto es muy popular en algunos virus que lo que hacen es copiar y pegar durante infinitas veces o durante un cierto número de veces un archivo para que tu disco duro se llene y se crashee. Es una acción muy, muy común entre algunos vatos que crean virus o algunos hackers para atacar servidores o simplemente para hacer unos culeros con cualquiera, ¿no? En este caso, descubrieron que las imágenes o los archivos con los que este videojuego llenaba tu computadora eran pequeños frames, pequeñas imágenes super pixeladas para la época. Sinceramente, hablo de dos, hablo de 80s, principios de los 90s todavía. Se llegaba a usar un poquito dos. Hablo de que llenaba tu disco duro con imágenes súper pequeñas y pixeladas de crímenes, de ciertas depravaciones muy, muy fuertes, difíciles de digerir. Pero, no, imagínate, amor. Yo creo que para un pinche depravado de ese tipo, imagínate, un jueguito que cuando lo termines te llena el disco duro de esas cosas, no mames, se ha de sentir en el pinche cielo el cabrón. Pero pues ya ven, cosas cuentan en la Deep Web y cosas escuchamos. ¿Tú qué opinas, amor? Pues, verga, es que Deja el Facebook. Ajá. ¿Pero tú qué opinas, amor? o sea que, ¿cómo se dice? Pues que está muy cabrón todo ese, toda esa facilidad con la que a veces hacen esas cosas también, ¿no? De Bueno, no es cómo tan fácil pueden. subirlo a la Deep Web, ¿no? Yo creo que es Pues más fácil no, pero desarrollarlo. está medio creepy. Me da mucho miedo. ¿Por qué? Me imagino cosas como las de la que vi. Love, Death and Robots. ¿Lo que qué? Love, Death and Robots. Que. Love, Death and Robots, ajá. Ajá. Que la morra. Está, su conciencia se había guardado. Y ahora ya era el monstruo. Entonces, no sé, me imagino cosas así, o sea, que así es la mafia. Que es como dejar tu conciencia y tu No, depravación en un por lugar. parte de la chica, sino, o sea, toda la situación que la lleva a hacerlo. Ajá. No, pero yo me refiero a los vatos que crean los juegos para la Deep Web. Sí, o sea, sí. Prácticamente dejan sus depravaciones ahí, se olvidan de ello. Yo creo que se olviden de ellos. ¿Quién sabe? Porque, ¿qué más que un enfermo pondría un videojuego para rememorar todo lo que ha hecho? Ha pasado, ha pasado. Sin dudas ha pasado. Ay, ¿por qué es esta This is Destruction? Sí, no, no, no digas ese nombre aquí, por favor. Ay, perdón. Tenés. Pero sí, o sea, hay muchas cosas.
Hay muchísimos casos de gente queriendo rememorar sus cosas. O sea, no va tan solo de tu amigo el drogadicto que sube a cada rato las fotos de la mota que se va a fumar. Que sinceramente se me hace bien naco, pero ajá. A opinión personal. Yo lo subo a Instagram. Ahí es menos naco, pero igual lo subo. Pero, o sea, yo siento que es como una especie de invitación, como una especie de toreo a la gente, como para decir, miren lo que me atreví a hacer. ¿No crees? Es como una invitación a dense cuenta. Esa clase de psicópatas, o sea, imagínate, ¿qué clase de psicópata tienes que ser? Hay psicópatas que planean asesinatos con meses. Hay psicópatas que calculan todo al pie de la letra. Y luego está el vato que programa un videojuego y lo deja en la deep web. Güey, ¿cuánto? O sea, yo siento, a parecer mío, es como un nivel superior de psicópata tener que programar un pinche videojuego. O sea, dude. Dude, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa en la cabeza, güey? ¿Cuánto se odia a sí mismo como para programar un videojuego completo, güey? Y está el vato de puta madre, yo solo subí mis videos, güey. No, 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 güey. Tú programaste un pinche videojuego, güey. Puta madre, güey. ¿Qué clase de odio interno has de tener, güey? No sé, no sé, güey. Ni pinches asesinos seriales la pensaron tanto, cabrón. Ni ellos, güey, ni ellos. Ahí ves al Ted Bundy planeando asesinatos, güey. Luego está el vato que desarrolla un pinche videojuego, güey. ¿Qué crees, güey? Me creé una copia de League of Legends, güey. Y me creé una copia de League of Legends, güey. Y haz de cuenta. Y haz de cuenta que cuando matas un mob sale una foto de un asesinato. Y está su amigo compadre con el que chatea en un Messenger. Amigo, compadre. En un Messenger de la Deep Web. Extrañamente, de seguro ellos sí tienen Messenger, güey. Güey, extraño Messenger. Pero de seguro ellos sí tienen Messenger, güey. Y está como de, mira lo que hice, lo programé. Y el vato así como de, puta madre, güey. Güey, yo también estoy loco, güey. Pero no mames, güey. ¿Cuánto te odias, güey? ¿Y qué crees, güey? Que ahorita estoy resolviendo los bugs, güey. Porque pues la pinche Miss Fortune no hace nada. Esa puta Miss Fortune no hace nada. Puta madre, güey. Pero, güey. Neta, ¿hasta dónde tienes que llegar para desarrollar un videojuego? Y aquí los vemos, o sea, los vemos diario a diario. Si quieren pasarse por el canal de Dross y chequen los videojuegos de la Deep Web que él subió. No es promoción porque pues yo no gano nada, ni conozco a ese cabrón, obviamente. Y esto es un podcast chiquito que apenas va empezando, entonces, ajá. Entonces, o sea, pueden ir a ver creepypastas.com y buscar videojuegos de la Deep Web y les va a salir la lista. Pero, o sea, güey, hay de todo, hay depravaciones para todo. O sea, no nos vamos tan solo a los videojuegos que también están en la Deep Web. Porque hay videojuegos en la Deep Web, amor. Que antes estuvieron publicados en tiendas. Tan solo por el nombre. Quiero hacer recordar un juego muy famoso que causó que toda la ESRB se pusiera patas arriba. Tan solo con el título del juego ya me estoy explayando mucho. El juego se llama Rape Lay. O sea, como roleplay, como juego de rol, pero es un acrónimo con la palabra rape, que significa violación. Y básicamente el juego salió en Japón por ahí del 2008-2009. Y el Sí. juego básicamente consistía en acosar sexualmente a mujeres para al final tener sexo con ellas. Japoneses. Ese juego recibió todo el pinche peso de la ESRB. Inmediatamente no tuvo clasificación. De hecho, el juego quedó prohibido en gran mayoría de los países. Y en Japón tuvieron que darlo de baja y destruir copias. Porque el pinche juego seguía ahí. Y es como de, dude, wait. No, no, wait de que cancelen el juego, wait. ¿A qué pinche hora se te ocurre hacer un juego sobre violar gente, cabrón? No mames. Wey, yo juego League of Legends, wey. Yo juego Don't Starve, por ejemplo. Dude, no mames. No mames, ¿qué haces con tu pinche vida? El estudio se vio a la bancarrota por la demandota de tamaño
pija de negro de WhatsApp que les cayó. Y Sí. ahí murió. Ahí murió esa empresa. Pero, o sea, ese juego, así como muchos juegos que en verdad fueron cancelados por buenas razones y prohibidos por buenas razones, dating sims que tratan de mutilaciones, como un dating sim que muchos tuvieron el pinche celular. Justamente la morra se llama Sylvie. Este es un juego de la Deep Web. Hay muchos otras obras videojugabilísticas que ya se encuentran, que se encontraban entre nosotros y obviamente ya no están. Y en verdad eso perturba demasiado. ¿Sí o no? ¿Tú llegaste a jugar ese del dating sim de la morrita que la podías golpear o la podías violar y si la violaba se moría? No, ¿No? Pero si ese sí escuchaste de no. él. Sí, huevo. Se me hacía tan raro que todo el mundo lo bajaba. Y todo el mundo era como de, sí, güey, es que se me murió. Y yo de, ¿por qué se te murió? Ay, es que me la intenté coger luego, luego que la vi. Y yo de, güey, parece una prueba de psicopatía. Luego, luego, casi medio mundo se la intentó coger luego, luego de que la adoptó. Es como de puta madre, güey. Y en Pues es mi... que creo que sí, o sea, que es como para ver quién está enfermo o no. Básicamente, te lo Porque juro. pues la vida se trata de eso, de las opciones que tú quieras y tú decides cuál elegir. De hecho, o sea, se me hace tan pinche perturbador que a todo el mundo se le murió la morra. Güey, medio mundo estaba loco, psicópata. ¿Cuándo en tu sano juicio se te ocurre violar una morrita? Y en mi caso, ¿sabes? Yo lo instalé. Y puedo decirlo y lo digo chido. Nunca traté mal a la morra. O sea, haz de cuenta que si la cuidas y se supone que tú eres un farmacéutico y le empiezas a tratar las heridas, hay cicatrices que le quedaron tan feas que pues no tienen reparación, pero puedes ayudarla a que se cure. Sí, primero te la encuentras enferma, luego mejora su salud y básicamente la puedes ir cuidando. Y haz de cuenta que es una niña como de unos 14 años. Y se supone que según la historia tú eres un farmacéutico como de 26, 30 años. Y, o sea, puede ser un culero o puede ser alguien más amable. En mi caso, no mames, nunca, y lo puedo decir libremente, no sé si estaba yo mal jugando el juego concorde a las intenciones del creador del mismo, pero yo nunca tuve sexo con ella. La traté bonito, No. le compraba vestidos y haz de cuenta que le puedes comprar así como que vestiditos porque tú trabajas. Y cuando le compré ropita es como de, ay, es para mí, no me lo merezco, no sé qué. Y le puedes dar de comer y le puedes dar de comer desde solo agua y en grudo, literalmente, a darle de comer bien. Y yo así de, güey, no mames, pues la trato bonito, le doy de comer. Es como si tuviera un pinche Tamagotchi de una niña lisiada. No te vas a Sí. coger a tu pinche Tamagotchi. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué clase de mente enferma se coge al Definitivamente. pinche Tamagotchi? No mames. No. Perdón por el creador del juego, que sus intenciones eran cogerte a la niña. Yo no quise cogerme a la Pues no, porque si esas fueran sus intenciones y no lo hubieras hecho, se hubiera crashado el juego. yo creo, o sea, o hubiera pasado algo, ¿no? Hubiera dado un mensaje diciendo, güey, necesitas cogerte a la niña para progresar, pero no. Por suerte, pues el juego siguió igual y la niña te insinúa. Dice, hey, quiero estar dormida contigo. Y te pone las opciones, ¿no? Como en cualquier dating sim de abrazarla o dejarla en paz. Y yo así como de, puta madre, güey, duérmete por tu lado, no mames. Sí. Me cala que andes toda pinche friolenta cada pinche día, cabrona. No mames. Te compré una pijama, cabrón. Te compré una pijama, güey. Tienes una cama. O sea, dude. Pero, ¿Qué? o sea, las intenciones del creador eran unas. Yo actué de una manera muy diferente. Pues Pero un vuelvo a poquito lo eres buena mismo. Se van persona. a coger a su Tamagotchi. ¿Tú te cogerías a tu Tamagotchi, mi amor? Ah, bueno, no. No va para ti porque tú eres furra. Y probablemente sí lo harías. No sé, te amo.
Te amo. No me escuchaste, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Ay, Dios mío. Dios mío. O sea, ¿cómo vamos a todo esto, amor? Que hemos tenido juegos de la Deep Web incluso en el pinche celular. ¿Qué pedo? O sea, ya están a la pinche mano instalar en tu Android una APK. Oh, sí. Un juego de la Deep Web. Dale, güey, dale. No mames. No mames. Muchos de los juegos de la Deep Web, como ya lo venía explicando, son japoneses. Y la mayoría tratan de eso. O sea, dating sims donde puedes asesinar o matar. Pero extrañamente tenemos juegos como el de Higurashi no Naku Koro Ni. O prácticamente como se llama en Netflix la pinche serie Cuando las cigarras lloran. Que es una pinche serie que está basada en un pinche juego. Que el pinche juego es un dating sim. Que el pinche juego trata de que pueden violar a los personajes, pero ahí lo vemos en Steam. Claro que sí, o sea, lógica a la chingada, ¿no? A veces así pasa, así como diría Kuro-chan, así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. Amor, ¿quieres agregar algo más? No, pues, ¿ya me vas a dejar hablar? Sí, te he dejado hablar, solo comento a veces. Pero tú no hablas, te quedas callada. Pues estoy escuchando, pero... Pues tú habla, te doy espacios. No, pues sí está cabrón. Wow. No, no, no me dejas hablar. Bueno, habla. No, pues está cabrón. No, mami. Escuché como un señor, así no. No, pues está cabrón. ¿No ves que había un meme de un señor? No, pues está cabrón. Sí. Así se sintió. Same energy. No, pues, cabrón, te voy a tomar una foto con sombrero ranchero y un puro en esa misma pose, a la verga. No, pues, cabrón. No, pues está cabrón. No, pero sí, ya en serio. Ya me vas a dejar, no es cierto, ya. No, pues es que sí está cabrón. Ahora. Continúa, continúa. Tú dilo, sácalo todo, No, o sácalo sea, todo. pues es que, verga, ¿qué podemos decir que ya no se sepa? Esa gente está mal, malito de su cabecita. Se odia, se odia. Pues es que, ¿en qué cabeza cabe hacerle cosas tan horribles a una persona? Sea real o sea virtual, ¿no? Sí, o sea, en general. Tu mamá no estaría feliz de eso. Haces llorar al niñito Jesús. Niñito Jesús, ¿qué? Pero Tu haces llorar mamá, al güey. niñito Jesús. ¿Y Que a tu llore el mamá? puto. Pero no, o sea, a tu madrecita. No, pero sí, o sea, digo, y a estas alturas, ¿cuántas? Porque pues realmente la Deep Web o la red profunda, realmente no es ninguna red profunda, son las bases, porque pues para eso fue creada. Porque pues era del gobierno y ya después cosas para pues para usarla y así fue como llegamos hasta ahora con el internet. ¿Tienes alguna Pero teoría que pues te reconozca? si escarbas sigue siendo y sigue viniendo de ahí todo lo que haces, Facebook, todo lo que haces, esa es su base. De hecho. Está construida sobre sangre y hueso. De hecho. Internet, sí. Y apuesto que eso jamás se lo habían preguntado. Madre. Oye, eso está bastante deep. Eso está bastante deep. ¿Sabes cómo está? Está bastante deep. Web. Ay, ay, güey. Ay, Ay, qué mal, no güey. más. Ay. Ya, tenía que hacer la broma mala del día. Malísima, Pésima, pésima la chingada. Dios. Hoy en su gustada sección, Alan tiene 12 años. Ay, oye, déjame. El humor blanco puede ser muy bueno, admítelo. Tienes 12 años, amor. El humor blanco puede ser muy bueno.
Puedes sin bañarte, juegas, juegas, Oh, dices que yo tengo los pinches chistes atrasados, ¿eh? ¿Te acuerdas de cuando hacían eso en las fiestas? ay, El Dios, no, era payaso, que horrible. llegaba el payaso y le decía, ¿cuántos años tiene el morrito? ¡Tú sí! ¡Pero sin bañarte! ¡Ajá! Y todos, ¡ajá! Y el niño le daba una depresión profunda. Tú Ese eras niño, el niño. ese era el niño, ese niño era yo. Yo bien proyectado, ¿qué, homie? Bien proyectada aquí, identificada, por favor. Ese niño era Me el cae. mismísimo Albert No, Einstein. ¿sabes qué está más culero? Una vez estaba con un exnovio, Ajá. con el tóxico. ¿Cuál de todos? Ah, no, ya. ¿O miento? Ya. Bueno, continúa. Me acabas de perder ya. Oh, mamá, yo te amo, yo no soy tóxico. Con el Continúa. tóxico. Sí, ya sé Next. cuál, ya sé cuál. Y me acuerdo que estábamos ahí viendo en el centro, pues unos payasitos que estaban ahí. Por Plaza. Perdónenme. Por Plaza Universidad, donde, si son de aquí de Guadalajara, van a saber dónde. Estaban esos payasitos y me acuerdo que estábamos ahí echando desmadre. Y me acuerdo que dijeron así de que los niños traigan una guapa, una muchacha guapa. Entonces empezaron a buscar entre la gente y mi ex. Y me llamaron a mí. No, el vato me aventó y llegó una morrita a agarrarme la mano, me agarró a jalar, me volteé a ver y dijo, ay no, esta no. No, Y me dejó. qué culera. Le hubieras dicho pinche escuincla en las dos miedas, culera. ¿Y yo de qué? Te dijeron fea, amor. Una niña me dijo fea. Se mamó, se En mamó. mi cara, frente a chinga, pues fue horrible. Se Y mamó. mi ex, obviamente, pues por algo es tóxico, se agarró burlándose de mí para hacer aún más mierda mi poca autoestima. Se mamó. No, mira, agradezcamos una cosa que lo dijo la niña y no el payaso, ¿eh? Porque te puedo asegurar a que todas las chicas guapas, entre muchas comillas, que llevaron ahí, que escogieron las niñas. El payaso les agarró de bajada diciendo, ¿cuál es la más guapa? Que digan, que aplaudan. Y a las otras dos que no salían guapas, las iba a agarrar de bajada. O sea, velo por el lado bueno. No fue una humillación con toda la gente. Solo fue la niña siendo una culera. No manchada, Sí, una culera. lo peor es que eran esas morritas que sabes que cuando se suben al camión con su mamá y sus otros cinco hermanitos, sabes que en algún momento va a oler a pipí. Oh, Dios. Sí. De esas niñas. ¿Por qué lo dijiste cuando Y fue como. estaba chupando mis muecas? Lucas, Perdón. patrocíname, pero no mames. Se sintió bien culero. Se suben al camión y huelen a pipí. Pero capto tu punto, amor. Sí, y me dijo. Ah, pinche niña culera. Órale. Culera tú, morra. Culera tú, morra. Ya quiero ver que la pubertad no te dé ni chichis ni nada. Nel. Madres. Buleada por un payaso. Al menos, insisto, no te buleé el payaso. Eso fue lo bueno, amor. Sí. Eso fue lo bueno. A mí, yo les he llegado a. Se las he llegado a hacer de pedo a payasos. Y no payasos, o sea, literales payasos. Y es como de puta madre que no me agarre para bromas. Y pone uno sujeto de huele pedos. Y empieza a decir, ¿quién está trompudo? Está trompudo, quiere beso. ¡Oh! Y es como de chinga tu puta madre. Y lo veo con unas caras de puta madre, nada, espérate a que te bajes conmigo, cabrón. Y de repente ya cambia de persona. No mames. ¿Alguna vez te ha pasado con un payaso? ¿No? No sé por qué siento No, que hasta eso nosotros. no. No, yo soy un imán porque me pasa eso. ¿Tú no? ¿En Okay. serio? ¿Tienes suerte? No.
No, de hecho, una vez se rubí. ¿Sabes? Hubo un rato en el que unos vatos y improvisaban. Ajá. Ah, pues en el rato que subían esos vatos, una vez improvisaron con una blusa. ¿Con una qué? Con una blusa que llevaba, diciéndome que estaba bonita. Y una vez iba con mi playera de metal de la prepa y unos vatos empezaron a tocar ¿cómo se llama la canción? No, Master of Puppets, es esta. Ah, bueno, una canción de Metallica. Y fue como de, ah. Pero de ella que se burlen de mí, ¿no? Has tenido suerte, has tenido suerte, amor. Has tenido mucha, mucha, mucha suerte. Yo no. Sí. Pero Dios mío, ¿cómo te sientes? Ya llevamos 1 hora 19 de este podcast. ¿Cómo te sientes, amor? ¿Ya te dio sueño? ¿O andamos bien? Andamos bien. ¿Sí? ¿De qué más quieres hablar, Sí. amor? Pues Tú sácalo todo. chale, no sean putos. Si invitan a alguien a salir y esa persona va hasta sus casas y que les dice que queda hasta el otro lado de la ciudad, dejen, no hagan nada, déjenlos dormir. No los despierten al día siguiente a las perras 7 de la mañana. Ah, Sobre todo si es domingo. porque justamente de eso estabas hablando hoy, ¿verdad? A ver, cuenta, 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 cuenta. Quiero que cuentes, porque pues si lo dices así a la voz, pues sí se puede entender, pero pues necesitamos que cuentes la historia para la anécdota, decide. Pinche gente culera. Cuéntale, amor. Amor. Pues, ay. Luego dices que yo no te dejo hablar, ¿eh? No, es que. Espera, se trabó mi celular. Deja el Facebook. No, se trabó mi celular, en serio. Estás hablando de la compu. Pero, bueno. Si honestamente no. No tengan citas, no tengan ese compromiso con las personas. Si ustedes no quieren acceder a ello, ¿no? Siempre hay una manera de decir no, de posponer las cosas, pero no por en muchos casos querer coger o querer ligar con alguien los orille a ser unos imbéciles, sinceramente. O sea, si todavía tiene alguien la molestia de ir a sus casas. Ah, ¿por qué Siri se activó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Siri? Si tienen la molestia de ir a sus casas, no los traten mal. O sea, dude, neta. Valor. O sea, incluso si es alguien con quien, pues nada más vas a pegar ombligo, ¿no, amor? ¿Amor? Amor. Amor. Oh, se salió. Ok, amor. ¿Estás ahí? Ok, creo que acabamos de perder contacto con Hani. Mesh. Allá, me desconecto esta madre. Ok. Como venía diciendo. O sea, si ya tienen la molestia de ir a sus casas, ¿no crees? Sí. Ahora sí continúa, porfis. Sí, o sea, que sean amables, no sean cabrones. No, pero la anécdota. Ah, mi Porque estuve anécdota. rellenando para que cuentes la anécdota, pero nunca la contaste. Ajá. Un amigo mío me presentó a ese chavo y fue como de, ah, pues sabes qué, joder. Yo siempre soy una persona muy directa, entonces pues, yo llegué con él y pues estaba soltera y mira, Porque estaba una tiene casada. necesidades. Obvio.
Entonces fue así de que, ah, hola, hola, perdón, hola, ¿quieres repegar ombligo? Guiño, guiño. Y el vato de que Simón, Simón, y empieza pues el sexting, ¿no? ¿Saben? Como el previo vía celular, El previo del vía previo. WhatsApp, sí. Entonces el vato pues acá se pone chido, le echaba ganitas y todo. Y Buena labia, ¿no? sí, bastante buena labia, todo chido. Entonces, pues así de que, ¿cuándo nos vemos? Y le dije, ah, un sábado. Para esto él me quedaba hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces yo le dije, oye, me quedas hasta el otro lado de la ciudad y tal. Y me dijo, ah, sí, mamá, nos vemos cuando yo salga del trabajo, como a las 7:30. Yo le dije, ok, pero pues vivo hasta el otro lado de la ciudad, me hago como una hora hasta tu casa, ¿está bien? No, Simón. Y ya, para eso el vato se ofreció a pagarme un Uber, a lo que yo le dije que en él. Porque, pues, para empezar, no le iba a pasar la ubicación de mi casa. Obvio, ¿no? Eso ya hubiera sido mucho compromiso, sinceramente. Sí, ajá. Entonces, hagan de cuenta que me, ¿cómo se dice? Que ya me dice, ah, ok, entonces llega ni me insistió poquito. Entonces llega el camión como tú puedes decir, no, y ya me fui y todo, llegué en camión. Llegué ahí al punto donde nos íbamos a ver, como a las 7:30, no, como 20 para las 8. Bueno, y me dice, ah, sí, bueno, a las 7 yo llego allá, 7:30 más tardar. Y yo, ah, ok, pero pues no me podía quedar donde estaba esperando el segundo camión porque está muy oscuro y muy feo por ahí. Cof, cof, Parque Rojo, cof, cof. Y pues ya, para eso quiero aclarar que era el horario de diciembre, entonces oscurecía más temprano. Y obviamente ya cuando él llegó ya eran, no, ni siquiera llegó conmigo. Me mandó mensajes y me dijo, oye, ¿sabes qué? El camión me trajo hasta acá, hasta mi casa. Y pues no nos servía de nada que yo me bajara antes O de sea, ni caminar siquiera para hasta ir por ti, contigo. ni siquiera para ir por ti. Sí. Qué culero. Y Ya yo desde así de que. ahí, ya desde ahí. Sí, y yo así de que, puta madre. Pero dije, miren, tengo necesidades, solo me lo voy a coger y lo voy a mandar a la China. Pues no, amigos. Llegó el vato así de que, ah, Simón, me ofreció agüita. Ni siquiera compré un refresco. No, o sea, no compró nada. Y luego me dijo, ah, espérame aquí, de esas veces que vas a casa de alguien a ver Netflix, guiño, guiño. Lo más triste es que sí terminé viendo Netflix. Una serie muy buena, por cierto. O sea, yo ni siquiera el Netflix en Chile, o sea, no, solo fuiste a ver Netflix. Ajá. Chale. Y este vato se dice, ah, sí. Entonces ya fue a la. Todavía tuvo que ir a la farmacia a comprar, pues, el globito, ¿no? Sí, obvio. Siempre, siempre usen condón, amigos. Siempre. Por Usen salud de ambas metasustos. partes. Y pues obviamente el vato así de que, ah, sí, ya se fue. En lo que regresó. Ni siquiera dijo, ah, pues. Sí me dijo así de que, ah, te traigo algo, y yo de que, ah, no, unas galletitas o algo. Ah, déjame ver si hay. Llegó con las cosas y ni siquiera me compró nada. ¡Qué culero! Así, o sea, ni siquiera. O ponle que tú digas, bueno, le pregunto y si me dice que no, de todas formas hago por traerle algo. Pues sí, ¿no? Por cortesía. O sea, si no tenía nada en su casa para comer, por lo menos me hubiera comprado algo. Por cortesía. Porque si hay esa ocasión. Entonces, ya llegó así de que, ay, Simón. Y pues ya empieza el cachondeo. El vato ni me tocó. Así. Literal, tal cual. O sea, El sacó el vato ni pito me y tocó. me te saca nada más. Como lo No, o dirían los sea, Kardashian. yo sí me rifé. Yo sí me rifé. Tengo que decir que yo sí me rifé de las pocas veces que me rijo. Ah, Y el gracias. vato, Ah, no. gracias.
Alan. Continuamos. Tú sí te rifaste. Sí, yo sí me refiero, el vato neta ni me tocó. Fue muy triste. Pues ya se viene una vez. Y fue como, ok. Y luego le continúa, se viene otra vez. Y ya. Y se quedó dormido, seguro. No, o sea, el vato así de que, ah, ya. Y yo de, Ya qué pendejo. aquí sí. Así de, ya qué pendejo. Por eso acabo de aclarar que, perdón, Alan, por decir esto, pero la tenía muy grande y me lastimó. Chale. Sea, yo sí dije, voy a sangrar. Chale. Porque te digo, o sea, yo ni siquiera estaba lista para hacerlo. Y el vato así de que, ah, Simón. Y ya fue así de que, ah, ok. Entonces, pues yo toda dolorida, valiendo verga, pues me acuesto y sigo viendo la serie y tal. Y el vato se quedó dormido. Madres. Y pues medio sabe qué despertarlo. Y pues yo también me quedé dormida. Terminé de ver la serie, el vato ni se movió. Y se quedó como dormido en una posición súper incómoda. What? Y verga, o sea, me sentí súper utilizada. Qué Me sentí horror. súper mal. Al día siguiente dije, bueno, voy a rezar. Porque al día siguiente, porque al día siguiente vamos a ir a desayunar. O al menos me va a acompañar el camión. O sea, yo ya no esperaba nada. O dije, a lo mejor nos aventamos un mañanero ya más chido. Pues no. Qué A triste. las 7 perras de la mañana me despierta y me dice, ah, tengo un desayuno todos los fines de semana con mi tío. Ya me voy, me tengo que ir. ¿Sí sabes cómo regresarte? Y yo de, sí. Sí, lo mandas a la verga, obviamente. Pues sí, obviamente, de en cuanto salí de ahí, le hablé al amigo que me lo presentó y le di la queja así como de, no me vuelvas a presentar nadie en tu perra vida, güey, qué asco. Y ya El cantando entre lobos ya se enseña, ¿no? sí, o sea, horrible, horrible. Y me dice así de que, ¿qué pasó? Y ya le platico, me dice, no mames, pinche vato, mierda, que no sé qué. Y yo de, Güey, tú de güey, Sí. no mames. Y pues le hablé a este vato. Y ya después mi amigo me dijo así como de, oye, es que le dije a este vato que qué había pasado, que porque había sido tan culero contigo. Y me dijo, es que no sabía que se iba a quedar a dormir. No mames. Y yo de, ¿cómo que no sabía si yo le estuve diciendo todo ese tiempo que vivía hasta la quinta chingada de con él y que? O sea, yo creo que ya era demasiado intuitivo que si llegabas tarde a una hora pues no habitual, pues obviamente te quedarías a dormir. Sí, o sea, yo se lo dije, me puedo quedar a dormir, me dijo, ¿sí, no? Pero en sus adentros no dijo que no. O sea, no mames. ¿No crees? Sí. Sea, yo siento que si eso lo planearon antes era como de, güey, nos vemos antes, más tempranito para poder irme a mi casa. Pero no. No mames. Y a todo esto, obviamente, no valió la pena. Cumpliste tus necesidades de muy mala manera. Sí. Chale. O sea, y ni siquiera nada. Nada. O sea, nada. Y Nada, pues fue nada. muy triste y yo así de que, ay. Y en Guacha. cuanto llegué a mi casa, agarré y lo bloqueé ese vato de, pues de todos lados de WhatsApp. ¿Y tú de qué chinga su madre? Pinche Y yo, vato. ay no, ya va. Yo creo que ni se dio cuenta de que lo bloqueé. Nah.
Ahí vamos, no le importó nada. No, o Yo, sea. sinceramente, a mí me hacen eso del pinche transporte y yo los mando a la verga. Es como de, güey, ¿por qué más es caminar? ¿No? O sea, yo creo que de por ahí ya habías empezado mal. Y sinceramente era un muy buen momento para regresarte porque era una primicia de que eso iba a ir de la mierda. Sí, pero pues ya era tarde, ya no había camión cuando yo llegué a su casa. Chale, para colmo de males. Y pues en ese momento yo no tenía a alguien, o sea, usualmente cuando iba a ese tipo de cosas, pues tenía un amigo que le hablaba y le pude decir, oye, ¿sabes qué? Sácame de aquí. Pues antes cuando no. Sí, pero pues en ese momento yo no tenía a nadie más. En mi caso nunca he tenido una cita. Pero sí me han tratado culero. Y no puedo decir nombres porque sinceramente pues no va de eso. Pero pues hubo un caso que cuando yo trabajaba en un lugar, no voy a decir ni dónde trabajaba ni de qué trabajaba porque sinceramente no quiero dar nada de evidencia de qué pasó o cuándo pasó. Puedo haber pasado últimamente, puedo haber pasado hace a mis 16 años, no hace 10 años, entonces, ajá. Pero pues yo trabajaba ahí, entonces la que era mi jefa, pues sinceramente me gustaba. Y ni se lo Sí. llegué a decir. Y me llegué a venir con ella, o sea, a un tal grado en el que yo le conté cosas muy personales. Y en el caso de ella, hagan de cuenta que todas las debilidades que yo le había dicho y todo eso, como yo me había expresado en todo ese tiempo con ella, todo lo que me había abierto. Güey, o sea, me empezó a tratar bien culero, pero bien culero. Sí, te dejó bien abierta, ¿eh? ¿No? Nada. No, ni siquiera tuvimos sexo. De perdida eso hubiera estado chido, pero ni eso. Digo, de perdida para solventar el pinche daño, ¿no? Pero ni eso. Entonces, o sea, sinceramente fue como X. Y después me empezó a tratar bien culero. Bien culero. Todas las cosas que yo le había dicho las usó en mi contra. Y fue como de, hija de tu puta madre. Y de repente llega diciéndome, ¿qué crees, Castec? Que sí me gusta salir contigo, pero pues no te veo así. Y yo de, ah, ok. Y de repente dice, es que ayer salimos a un antro con mis amigos y me besé con un vato y uno de mis amigos se puso celoso porque yo le gusto, pero a mí no me gusta. Y yo de, verga, qué bueno que me salí de esto, carnal. Pero sí, le fui bien claro, amor, ¿tú crees? Le fui bien claro y le dije, solo quiero que sepas que sí me hiciste mucho daño, ¿eh? Y sí me dolió. Y me dijo, lo sé, perdón. Y ahora cuando me ve, se alzó porque yo trabajo en un lugar grande, se alzó y cuando me ve ni siquiera me saluda. Y dice, hola, güey. Obviamente el güey es para generalizar todo. Y digo, hola, güey. Me dice, ah, hola. Y me saluda de mala gana. Es como, chinga tu madre, güey. No te sientes la gran caca. Ese lugar se puede venir abajo en cualquier momento tan solo con una persona hablando. Es que cállate, güey. Pero, ajá. Di No voy a decir nombre, nombres, no voy a decir nombres. di Porque nombre. no, no, es en serio, no voy a decir nombres. No es Twitter. No es Twitter. Ni ventaneando. Entonces, sinceramente, prefiero dejar eso porque pues también es drama para mí. Yo no quiero drama para mí. Ya. ¿Padramos? Mira, ya tuve toda mi pubertad. Pero sí, básicamente no me tocaron citas mierdas, porque pues las veces que salimos, la verdad sí me divertí mucho. Pero sí me tocó gente mierda. Era una relación de 5 años completamente mierda, y luego otra relación que ni siquiera duró a los ocho, llegó a los 8 meses, y la morra me dejó por otro vato. Y luego ese vato lo dejó por otro vato. Y la lista sigue. Y la lista sigue. Pero me ha tocado gente muy culera. Oficialmente. Oficialmente, personas culeras. Personas culeras en todo lugar, ¿no crees, amor? Sí, eso sí.
Que si no lo sé, por algo tengo mi liga de super exnovios malvados que vuelven cuando necesitan algo. Ah, sí, y eso pasó hace poco, ¿no? Ay, Dios mío, no me acuerdo. Tú saca todo, tú saca todo. Este es un espacio seguro. Ay, pues es que yo no entiendo por qué hacen eso. ¿Mandé? Yo no entiendo por qué hacen eso. A ver, tú desahógate. Tú cuenta tú. ¿Qué pasó? Pues es como de chale. Pues es que sí se siente bien culero. Pero cuéntanos por qué se siente bien culero. Porque, pues, un exnovio me volvió a hablar. Bueno, ni siquiera me volvió a hablar. Me empezó a estoquear en mis redes sociales, en mi Instagram. Y fue como de, ah. Y luego en Twitter y tal, y fue como de, ok. Cuando yo en Twitter jamás lo bloqueé. Chale, neta. Fue como de, ah, órale. Después de un año viene el perro arrepentido. Con la cola entre las patas. ¿Esa frase de quién era? ¿Era de Doña Florinda? No, es de Chavo del Ocho. Y pues sí fue así de que, ah, chale. ¿Y qué hiciste? Porque pues Termina la yo de dije, contar. ah, ya la chingada, yo dije, ah, ya la chingada, ¿no? Y lo bloqueé. Porque él me había bloqueado a mí de Facebook, de Instagram y tal, porque pues, su morra estaba celosa, y con justa razón, la neta. Chale. Pero ahí andaba el güey. Sí, y ya después de un año y que lo dejó su novia, Llega contigo. fue así de que llegó, regresa así de, ah. O Casi, sea, ni casi, siquiera casi, me casi. habló. Yo siento Ni que casi, siquiera me casi te habló. hacía. ¿Qué pedo olvidada, no? Te olvidó. Ándale, ah, algo así fue de ay. Y luego en una vez que puse preguntas, puso. Fue la vez que me habló, entre comillas, porque el vato no sabe hablar y no tiene capacidad de comunicación. No habla ese güey no habla. Me estresa porque no habla. Es como, dime algo, güey, dime algo. Entonces llega y me dice, ay, espero que te vaya muy bien, buena suerte, buenos deseos, que tengas una linda vida. Y yo de, órale, culero, ¿tú crees que con eso me pagué la terapia o qué? Y agarré y lo bloqueé, la chingada, dije, ay, ya. Y ya, tanto Vete a la remedio. chingada, ¿no? Sí, así de que. ¿Sabes cómo me acuerdo que sentí algo similar? Y ya te lo había contado. La vez Sí. que Florendejo, mi ex, me habló en el terremoto de septiembre. Fue lo mismo. Va siendo la historia corta. Es como Voldemort. Es básicamente Voldemort. Pero, ay, es que no. Esa broma me la guardo para después, después del stream, porque no. Pero, ajá. Básicamente es una ex, que ahora es él. Y, o sea, me hizo sentir exactamente la misma mierda. Exactamente. Exactamente la misma mierda. Pasa el terremoto y me dice, oye, te hablaba porque estaba preocupada. Y ya sé que tu mamá se pone paranoica. Y quería saber si estabas bien. Te extraño. Voy con mi amiga Kokoro no Tenshi, que pues ahorita está en stream justamente. Vayan a darle un like. Y la morra me manda un meme. Me manda un meme, amor. Que decía, el terremoto agitó tan fuerte todo que se cayó mi celular y le mandé un mensaje a mi ex diciéndole que lo extraño. De, ah, mira, ahí viene el perro arrepentido que no quiere trabajar. Me sentí como el capítulo de Calamardo pierde su empleo y Bob Esponja lo hace todo. Así me sentí durante año y medio, manteniendo a una inútil. Pero bueno, viene el perro arrepentido y sé exactamente cómo te sentiste en ese momento, amor. Amor. Sí, pues es que sí.
Se fue así de que hay. Pues es que sí, ¿no? Fue Sí. así de que. Pues, Regresa güey, el ¿qué pedo? Lord. ¿Para qué? Deja el celular. No, pues es que te estoy diciendo. A ver. O ya te pegó bien duro, amor. A lo mejor. A lo mejor, porque te quedas callada. ¿Y si hacemos stream de jueguito? Ya para finalizar. ¿Quieres streamear Don't Starve? Sí. Va, pero vamos a tener que cortar y volver en 5 minutos, va. Pero bueno, gente, este ha sido el Monchis Couple del día de hoy. 1 hora 43 minutos de transmisión. Muchas gracias por estarnos viendo, por seguirnos en nuestras redes sociales que están en pantalla o se los menciono, Hani. Así es, nos pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook, en caso de Alan, y darnos muchito amor. ¿Cuáles son tus redes? Me pueden encontrar en todas mis redes como Hani-Bonnie8 con una N y Y. Una N en ambas. Ajá, e Y. Y también pueden seguir a mi queridísimo, hermoso, chulo, precioso, marido, chiquito, bebé, precioso. Alan Saino, en todas sus redes sociales lo encuentran como Alan-Saino o en Facebook como Sainoscape. Y Básicamente. pues nada, muchas gracias por habernos escuchado este ratito. Muchas gracias por haber estado con Vamos nosotros. a ir por Monchis, regresamos con un jueguito y reanudamos el stream. Va, que va. Pero bueno, muchas gracias, gente. Esta fue Hany Bonito 8 y este fue Alan Zaino. Muchas gracias por haber sintonizado una semana más nuestro querido podcast Monchis Couple. Su podcast favorito para tirarse un porrito y echarse un chismito. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima, Gani. Nos vemos hasta la Por cierto, próxima. anuncio rápido, por cosas de la cuarentena hemos tenido que retrasar un chingo de cosas. Sinceramente, ya estábamos a punto de empezar a grabar contenido para ustedes y pues, no hemos podido. Quick reminder, pronto ya está en edición, pero estoy sacando el primer episodio de Periodismo Urbano, el capítulo en el Parque de Tezozomoc. Pueden ver un pequeño tráiler en mi Instagram, alan-zaino, arroba alan-zaino. Ahí en Instagram puede ver un pequeño tráiler. Pero bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos. Pásenla bonito y un beso bien tronado en el yoyopo. Nos vemos hasta la próxima, Jani. Bye. Bye. Adiós. And shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. Thank you.
Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one go. I'm happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not his muscles, but percussion he provides with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick
stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so mother comes to remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, love it. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. Understood that Hollywood sells California.
destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from pendejos son. Pasa el Californication y les da